como William Hernán Olmedo León, de 44 años, con domicilio en Vallenar, fue identificado al conductor de un camión que murió luego que la pesada máquina volcara en el kilómetro 453 de la ruta 5 a la altura del sector de Totoralillo, en la comuna de Coquimbo, la madrugada del jueves 1 de diciembre. Según carabineros, el vehículo de carga se dirigía al norte desde Santiago, y al llegar a una curva se salió hacia el costado derecho de la pista, volcando e impactando unas rocas. El cuerpo de la víctima fue rescatada por bomberos de Coquimbo entre medio de los fierros y la carga esparcida. Transportaba productos frutícolas, juguetes navideños y otras especies. La causa se investiga, aunque se descartó que se haya derramado alguna sustancia peligrosa.